Tenés que pensar con qué el animal te va a hacer más daño. En el caso del loro es con el pico. Este bichito tiene un tumor. Es un tumor maligno, pero de acción local. ¿Quién va a ir primero a la fosa? Estamos tratando de determinar qué cuarto es el que está afectado. Miren, chicos, esa está fracturada, tiene una inflamación importante. ¿Ahí te sirve? Ahí, sí. Lo más complicado es que se quede quieto. Mira, atrás del codo tiene que quedar la soguita. Y vamos a revisar la castración. Dale, Nadia. Mi nombre es Pablo Gustavo Pulido, soy estudiante de veterinaria. Y formo parte del equipo de enfermería del Hospital Escuela de la misma facultad. Se llama el paciente Coquiñoquis, es un conejo de 6 años. Le vamos a hacer una placa en la parte de su abdomen para ver cómo está su vejiga. Vamos a acostarlo, cabeza, cola, patas hacia nosotros. Dale. Vamos a agarrar las 4 patitas. De costadito. Listo. Mi nombre es Alejandro César Gonzalo, soy médico veterinario. Y acá en el hospital coordino la unidad de animales no tradicionales. Trabajamos con reptiles, trabajamos con aves, eventualmente anfibios y con especies mamíferas como conejos, erizos, hurones, monos, cobayos y todas aquellas especies que no son perros y gatos. Espérame que voy a buscar la placa. No hay apuro. Gracias. Además de todo el tratamiento por el problema principal que es la cistitis, y toda la urolitiasis que tenía, además, como secundario, se le trató toda la infección de piel que tenía. Los reptiles me fascinan, las aves me fascinan, y encontré en el Hospital Escuela una unidad de animales no convencionales que se dedica exclusivamente a la atención clínica y cirugías de estos animales. Esta es la placa del lunes pasado, todo el sedimento en la vejiga. Y esta es la de hoy, una semana después. Fíjate que la sombra casi ha desaparecido, se está eliminando el sedimento. Estás con el antibiótico cada 12 horas, te inyectaste 2 veces el antiinflamatorio analgésico y la crema en la parte de atrás. Bueno. Ponete allá, ayúdame a... Bueno. Está ancho. Vas a necesitar varias semanas de verdura. El hospital me permite hacer lo que creo que para mí es lo que más me gusta, que es la docencia. Además de atender estas especies, que son mi debilidad, usar esa atención para enseñar. Mirá, la parte de la inflamación casi desapareció. Aplicar la pomada 3 o 4 días más. Yo creo que lo que más funciona en este caso es asegurarte que no contacte con la orina y con la materia fecal. Venite en 2 lunes para ver si se suspende y eventualmente después le hacemos otro análisis, otro cultivo. Pero por lo menos 2 semanas más. ¿Eh? Ya está. Ya. Es tranquilo. Chao, hasta luego. Lucía Bagatín. Mi nombre es Nadia Wolf. Me llamo Jimena Curiotis.
¿El quirófano cerraste, Mariana? Sí. Estudio veterinaria en la Universidad Nacional del Litoral. Y estoy haciendo la guardia de grandes animales. Esperemos que este sea el último año de la carrera. ¡Vamos! ¿Quiénes vienen? Todos los días a la mañana, cuando llegamos, tenemos la posibilidad de que pase un veterinario y nos lleva a algún establecimiento o a hacer un caso clínico o una vacunación. Hoy fuimos a un establecimiento a realizar la orquiectomía. Sería la castración de un petiso. Ahí está todo el instrumental. ¿Te hace falta algo más, Mariana? El verde es el jabonoso, ¿no? Sí. Sí, el col va a alcanzar con eso. Bueno. La diferencia que hay entre las salidas a campo y las que hacemos en la facultad es que están más dirigidas por ahí hacia nosotros. Tenemos más contacto directo entre el animal y podemos por ahí meter mano. Pero la adrenalina esa de ir y ver qué es lo que tiene y actuar rápido a veces, esa es la diferencia principalmente. Vamos a tomar las constantes cardíacas, respiratorias, vamos a mirarle mucosas para tener un mínimo de información antes de comenzar con la premedicación, ¿sí? Antes de la anestesia. La salida de hoy fue para mí muy interesante porque me encantan los caballos, soy amante de los caballos y de siempre. No, me gustan porque... No sé, porque nunca tuve contacto de chiquita con los caballos, pero me gustan, me encantan. Bueno, tiempo de relleno capilar. Apreten un ratito. ¿Está bien? Es normal. Está normal. ¿Y es manso o...? No, es manso. ¿Por qué lo quieren castrar? Porque los petisos normalmente cuando son padrillos empiezan ya, cuando empieza a tener ya los 3 años que empiezan, ya la cabeza no es la misma. Entonces le cambia totalmente el carácter. Cuando entran en celo, entonces se ponen malos, se ponen agresivos. Y lo que acaba de decir, la tarea que cumple él acá es la enseñanza a los nenes pequeños. Entonces, le vamos a realizar la castración. Aguantale la cabeza. Cuando ve a una mujer se abre, se pone el ojo. Soy Gastón Milinic, médico de planta del Hospital Veterinario y trabajo en la unidad de especies no tradicionales del Hospital Escuela de la Facultad. Bueno, motivo de consulta. Por la naricita. ¿Qué es lo que vos le notás? Que le falta el otro, ¿ok? Abrí tu mano, cerré el dedo índice y el pulgar. No, el índice, perdóname, cerré el pulgar y el meñique. Y pone tu dedo mayor por el medio de las dos patas. Pero al revés, la mano mirando para arriba, eso mismo. El dedo mayor acá en el medio. En el medio. Sí, eso. Y ahora cerré el puño. El tema del loro y de muchas de las especies que nosotros atendemos requiere cuidados especiales porque pueden ser especies agresivas, pueden ser animales agresivos. Tenés que pensar con qué el animal te va a hacer más daño. En el caso del loro es con el pico. Entonces, primero se le sujeta la cabeza y después las patas. Un loro con el pico puede abrir una nuez. Tenerlo así, por favor, vamos a ver si tiene piojos. Sí, y esto lo que tiene es una costra. Sí, y esto es tejido blando, no es pico, ¿sí? Te voy a dar simplemente una cremita para que le pongas para tratar de ablandarle todo eso y que lo vaya regenerando. Del tema de la psitacosis, ¿te explicaron algo? Sí. La psitacosis es importante porque es una enfermedad que tienen los loros, pero que se transmite a las personas y puede producir casos de neumonía, ¿sí? Entonces, ¿cómo se maneja la psitacosis? Hay que hacerle un estudio al loro, que es un hisopado del ojo. La gran mayoría de la gente que tiene loros escuchó hablar de la enfermedad, pero no sabe exactamente lo que es ni está consciente del peligro que implica tener un loro de mascota sin
los cuidados necesarios. Te voy a dar una orden, una derivación al Instituto Pasteur y ahí le van a hacer el análisis. ¿Qué compras? ¿La analicita se le va a destapar solo después? No, hay que ver si se le destapa porque no lo tiene tapado, lo tiene lastimado. Lo que tiene mal es una herida, ¿sí? Uh-huh. Entonces tiene como cortado ahí. Entonces, lo que vamos a tratar es de que con esta crema que yo te voy a dar regenere esa pielcita que le falta y vamos a ver si recupera ese orificio perdido. Lo que tenemos que tratar es de que esa lastimadura se recomponga. Los métodos de sujeción son importantísimos. Muchas veces los veterinarios lo hacen ellos mismos las sujeciones para estar seguros de que está bien hecha, de lo peligroso que es. O sea, una patada de un caballo no perdona. Como vamos a ver, el lugar óptimo para trabajar es desde aquí. Si quieres te pones acá en el lado. Entonces, de esta manera, con esta manera, trabajamos seguro. Bien mojadito con mucho alcohol, más alcohol. Y los profesores son amables con nosotros, nos tratan de dar todo lo más que saben, yo creo, y nosotros lo aprovechamos. También son bastante exigentes, pero bueno, debe ser así, no hay otra manera. En este caso fue una cirugía a campo, entonces no hay lo que es el instrumentista y el primer ayudante de cirugía. Pero sí, teníamos los dos ayudantes, que éramos nadie y yo, así que le alcanzábamos el instrumental y bueno, hicimos la asepsia previa y todo. Bien, vamos a hacer la incisión. Primero hacemos siempre el testículo que está más abajo, bien amplio la incisión, de poro a poro del testículo, y ahí ya tenemos el testículo. Desocúpate las manos. Entonces, tomamos el testículo, fíjense, lo que vamos a hacer es perforar el mesorquio. Por acá, perpendicular. Vamos. Perpendicular, perpendicular. Lo importante a la hora de mascular es que si nosotros tenemos traccionado el cordón, tenemos que poner siempre perpendicular la tuerquita para afuera, perpendicular el cordón, y en el momento de apretar hay que soltar la tensión, no hay que tenerlo tenso. Vamos a dejar un minutito. Con el masculador. Lo que decíamos, muy útil porque aparte de hacer la hemostasia, ¿no es cierto?, produce la sección del cordón. ¿Estamos? Entonces ahora lo único que hacemos es lo abrimos suavemente y ahí ya está. Bien, ahora vamos a bisturí, dejarlo en la mesita, vamos a hacer el otro testículo. Dale, Nadia, ponelo acá. Ahí está. Sí, apretamos. Ya estamos, Mariana. ¿Cómo está él? Bien. Suavemente. ¿Por cuántos días se le da el antibiótico? 5 días, por lo menos, para evitar las complicaciones. Tapar el ojito. Ahí es que vamos a hacer antibiótico. No. Nos vemos. Este es mi erizo enano africano Mortimer, tiene 3 años de edad aproximadamente. Esa es vos. Nunca vi una cosa así. Gracias. La verdad. Lo que tiene es un tumor de células fusiforme. Y bueno, hoy le toca operarlo para sacarlo del tumor. Vamos a ponerlo acá en la camarita esta. Dale. ¿Sí? Ponelo. Esto es una cámara de inducción. Ahí va a empezar a dormirse. Ya va a estar un tiempito así. Como es. Y bueno, cuando se.
cuando se profundiza y están tan tranquilos, ahí ya lo agarramos, lo ponemos acá con mascarita y ya empezamos a limpiarlo y a hacer toda la cirugía. En vez de tenerlo intubado, como te decía, con un perro, esto se le pone la mascarita. Ahí yo ya lo estoy ventilando. Entonces puedo controlar la profundidad anestésica. Mi nombre es Carolina, soy estudiante de veterinaria de quinto año. Pertenezco al Servicio de Animales No Tradicionales de la Facultad de Veterinaria y soy la que colabora con el cirujano en la cirugía, o sea, soy el ayudante de él. Todo ayudante de cirugía obviamente tiene que estar atento a todas las maniobras del cirujano, todo lo que te pida, estar siempre un paso delante de él y ayudarlo en todo lo que él necesite. Este bichito tiene un tumor de células fusiformes. Es un tumor maligno, pero de acción local. No presenta metástasis. Es una disciplina que no muchos están familiarizados, o sea, necesita un poquito más de estudio, porque cada animal es distinto, cada animal tiene su fisiología y su anatomía distinta. Así que sí, es un poquito más complejo, tanto la cirugía como la anestesiología de los animales no tradicionales. ¿Querés fijar primero las patillas de grabarlo? Te decía, claro, ponele gasas ahí arriba, eso. Para que no se pinche después cuando... Está todo el equipo ya. Vamos. Bueno, en el día de hoy en realidad hemos venido al establecimiento específicamente a hacer un relevamiento de la salud de Ubre del Rodeo, porque en este último mes y medio hemos notado un incremento importante en el recuento de células somáticas, por la cual decidimos hacer un muestreo de todas las vacas que mostraron durante el control lechero un recuento superior a las 500.000 células. Vamos ahí un ratito y les explicamos lo que vamos a hacer. Les comento, la idea es que nosotros vamos a entrar de a pocos en la fosa. Entran Martín, una ayudante que registra y una que tiene los tubos preparados y nada más. Y después se van rotando entre ustedes. ¿Quién va a ir primero a la fosa? ¿Quién quiere? Nosotros recién estamos empezando y es muy importante siempre ir con buena predisposición, charlar con el veterinario, demostrar que te interesa. Y si tenés ganas de trabajar, te van a dejar hacer cosas y te sacan con más ganas. Y a mí siempre me gusta todo, así que trato de colaborar. Se llama despunte. Despunte quiere decir que se sacan los primeros chorros para verificar si hay grumos que indica la presencia de mastitis clínica. Es la forma de diagnosticar rápido la mastitis clínica. La mastitis es la inflamación de la ubre o glándula mamaria, generalmente causada por una infección bacteriana. Los microorganismos ingresan a través del canal del pezón, se multiplican y se establecen dentro de la ubre, produciendo la infección. Primero dañan el tejido mamario de los grandes tubos colectores de leche, luego los pequeños conductos y llegan hasta las áreas alveolares. Como consecuencia, se produce un notable aumento de las células del sistema inmune que combaten las infecciones. ¿Ven los grumos? Esto ya es clínico, chicos. ¿Ven ahí? ¿Número? El 1. La siguiente también. El tamaño a veces de los pacientes
Es un tema. Hay veces que yo veo a los colegas que vienen a verme operar bichitos de 20, 30 gramos y se quedan asombrados. Pero bueno, es manualidad, ¿no? No hay mucho secreto, ¿no? Es costumbre. La cirugía consiste en extirpar el tumor con el mayor margen de seguridad posible. Requiere al menos 3 centímetros de margen de seguridad. Al ser un animal muy, muy chico, el margen de seguridad que tendría que ser el margen teórico, hay veces que no se puede tomar porque nos quedamos sin animal prácticamente, ¿no? Tenemos que sacar la mitad del bicho y eso es imposible, ¿no? Eso se nos entra las poses de abajo. Estamos tratando de buscar el plano quirúrgico para sacar el tumor en forma completa, ¿no? ¿Fijaste? Bueno, ya está. Se sacó aparentemente en forma completa. Es algo que no podemos determinar, eso después la histopatología nos va a decir si hubo margen de seguridad o no. Mi idea de futuro es dedicarme a pequeños, gatos y perros, y también, obviamente, tener conocimiento y no salir espantada si me llega a aparecer una tortuga con huevos retenidos o, no sé, o un erizo con un tumor de piel. No tener que derivar, saber qué hacer, quedarme tranquila y poder tratarlo. Mortimer. Hola. La llamo a la doña. ¿Y al final? Bueno, aparentemente salió todo. Ah, buenísimo. Y bueno, vas a tener que tener unos cuidados normales de cualquier herida. Mm. Y le vas a dar también un antibiótico durante 5 o 7 días para prevenir cualquier infección. Suerte. Cualquier cosita, avisas. Le mostramos. El cuarto uno es el afectado, que es este. Sí. 1, 2, 3 y 4 para mí. Sí. Fíjense el gel que se formó. Eso se ve así, lo cultivamos. ¿Qué número es la cuarta, Cristian? Sí. Muestreamos el cuarto 4. ¿Estamos? Dentro de las mastitis hay una clasificación que es la presencia de mastitis clínica y la mastitis subclínica. La subclínica es la de mayor prevalencia, la que más existe. California mastitis test, que es una paleta que tiene 4 cuenquitos en los cuales le ponemos leche de los 4 cuartos, identificando cada uno. Después se le pone un reactivo que va a hacer que las que tengan más células, o sea, los que están más afectados, se forme un gel y el color sea más intenso. Estamos tratando de determinar qué cuarto es el que está afectado. En este caso es el cuarto 2, porque hace un gel y el color es más oscuro, ¿ves? Acá ya está para mostrar, Martín. Lo que hace Oscar es determinar si hay aumento de célula o no con el reactivo. Nosotros no sabemos si acá ese aumento de célula es bacteriano o no. Por eso intentamos de hacer ese cultivo bacteriológico. Justamente hoy lo que hemos hecho es sacar una muestra para hacer un cultivo, identificar qué agente está actuando y ver cómo vamos a atacarlo.
con Garnero es uno de los profesores que todos queremos salir. Te deja participar, tiene mucha experiencia. Todo lo que él haga sabemos que nos va a servir cuando tengamos que salir a trabajar a campo. Sí, porque se le enganchó la pata de la ruedita. ¿Cuándo pasó esto? Hoy. La veterinaria que te derivó no le dio ninguna medicación, ¿no? No, nada. Tuvo una laceración acá, se enganchó con la rueda, se quedó enganchado. Miren, chicos, vengan. La pata la mueve bastante bien, no sé si está fracturada. Tiene una inflamación bastante importante. Pero, ven, no veo una exposición de un cabo fracturario. Que es lo que siempre evaluamos todos, ¿no? Hay alumnos que hablan poco o que no sabemos lo que piensan o cuál es su perspectiva a futuro cuando terminen la carrera, qué se van a dedicar. Entonces, con la interacción uno hace y ve aptitudes tanto físicas como profesionales que lo que hacen es ayudarnos a ver si la persona tiene aptitudes para dedicarse a esto. Vamos a hacer una plaquita porque no tengo garantía de que esté verdaderamente fracturada. La pata la mueve bastante bien. ¿Me hacen la orden para la placa? Sí, ah. Ya está haciendo. Bueno, ¿cómo lo querés? ¿En uno? ¿Cabecita de costado? ¿Dos? ¿A mí? ¿Ahí te sirve? Ahí está. Sí, 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 ahí se quedó. Sí. Lo más complicado es que se quede quieto. Muchísimas gracias. Mira, estábamos mirando la plaquita ahí y por suerte no está fracturada. ¿Eh? Mira, vení. Así te muestro. ¿Ves? Lo que tuvo acá es una quemadura por quedarse enganchado y estar haciendo fuerza. Y lo que tiene es una gran inflamación en la zona porque todos esos músculos se magullaron. Bueno, eso lo tenés que tener en cuenta, futuro. Las ruedas para los hámsters deben ser ruedas lisas, sin alambre. Porque el hámster a veces cuando empieza a girar rápido la pata se engancha y pasan estas cosas. Me está haciendo crecer, me está haciendo madurar. Me está enseñando el hospital escuela no solo a cómo ser, sino que cómo actuar y cómo no actuar. Yo te voy a anotar acá la droga que vas a usar, ¿sí? Enrofloxacina, ¿sí? Vos empezás hoy. Y mañana o pasado el animal no está mejor, venite el miércoles. El hospital escuela, por lo menos a mi modo de ver, te enseña a ser un buen profesional.